Bueno, estamos aquí en el estadio Teniente Fariña con Carlos Techera, el arquero que le tocó ingresar para los segundos 45 de juego. Y bueno, cayeron en el debut internacional, pero es la primera etapa de este roce internacional que todos llamamos. Pero bueno, hay revancha, pero se toma como un encuentro deportivo y creo que lo valorable será el proceso a largo plazo y esto es un primer paso. Sí, obvio. A nadie le gusta perder. Creo que dejamos una buena imagen. Pienso que dejamos una buena imagen. No meto excusa, pero hubo fallo arbitral no queda otro. Hay revancha, el sábado y revancha, ya tenemos. ¿Crees que fueron superados por la selección paraguaya? No, creo que jugamos igual. Creo que nosotros nos fuimos muy al ataque en el segundo tiempo y ellos estuvieron más mano a mano, o sea, no intervení mucho, pero creo que vamos mal parados. ¿Esta selección está cerca de lo que vos pensás que pueden dar? Pienso que le falta porque recién empezamos a entrenar, nos estamos conociendo, un grupo joven. Y hace dos semanas y media como mucho estamos trabajando. ¿Cuándo supiste que ibas al banco? No sé. Ya sabía, me la había venido, pero está. Esto es fútbol y bueno, hay que trabajar para estar preparado. Contame el gol de Paraguay. Y el gol se la lleva. ¿Cómo se llama el parado? No, estábamos ahí. Una pelota que pica mal, el césped mojado, se la lleva con la mano. Y bueno, define fuerte arriba. Creo que inatajable. Muchas gracias, vamos arriba para la vuelta. Es que obvio, de nada y las órdenes. Pasó Carlos Techeras, el arquero de la selección uruguaya de segunda división profesional.